Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al Noticiero con Swing de este miércoles, que ojalá no sea el día atravesado para nadie. Hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Aroldi Chapman cerró ayer con 9 lanzamientos de lujo, 7 de ellos strike, ninguno 100 millas, pero de maravilla cerró su juego para los Yankees de Nueva York, que lograron venciendo los Tigres de Detroit 4 carreras por 2. Además, tuvimos doblete de varios de los peloteros cubanos que están representando en las grandes ligas, que Luis Colás ha encendido en los menores. Y Joel Quispe despachó un jonrón de nuevo. Hay resultados de la Serie Nacional, donde estaremos hablando de qué pasó en la jornada de ayer. Y los que no les gusta, pues nada. Si el último lugar de la tabla, el peor equipo de la Serie Nacional, son los Elefantes de Cienfuegos, y vence el último lugar, le vamos a estar diciendo, creo que tiene 11 victorias en 50, 60 juegos que han jugado, una barbaridad esa. Y vence a los Industriales. Hay que decir que se burlaron de los Industriales. A la gente no le gusta cuando uno usa palabras fuertes, pero es lo que hay. Vamos a estar hablando, además, de la propia Cuba, que se anunció que va a estar jugándose evento sub-23 nuevamente en México. ¡Aguántense! Abran la frontera, que viene lo que viene. Pero bueno, nada, vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando, además, de las sanciones que se anunciaron. Esto fue el lunes, pero no habíamos tenido la oportunidad de ayer martes estar hablando con ustedes por acá. Y nada más y nada menos que la Serie Nacional Cubana anunció sanción retroactiva, de que todo pelotero que rompa contrato con la Serie Nacional tiene una sanción de 2 años. Como si tuvieran tantos peloteros y como si pudieran darse el lujo de decir, no, tú estás sancionado. Qué divertido. Bueno, pues nada. Esto y mucho más acá. Vamos a estar, además, discúlpenme, lo más importante de la jornada de hoy. Hoy estamos entregando premios. Hoy estamos entregando los ganadores, porque son dos, que se van a estar llevando una de estas y una de estas. Los ganadores de todos los que anunciaron, 29 creo que tengo por ahí, o 32, ni me acuerdo bien, producción, ahorita corrígeme. Los ganadores de los que anunciaron que el primer jonrón cubano de la temporada 2022 iba a ser Jordan Álvarez. Hoy estamos anunciando esos premios y, por supuesto, los estamos enviando por paquetería, como siempre. Vamos a un alto, producción, para estar hablando de todas estas noticias, ampliándolas en breve acá en el Noticiero con Swing de este miércoles 20 de abril. Enseguida regresamos. Bueno, se anunció ayer que Cuba va a estar en un evento en los Estados Unidos. Es en los Estados Unidos el evento. Y sin clasificar, y sin necesidad de clasificar, Cuba está ahí. Esta noticia se publicó en la página web de Swing Completo en la jornada de ayer. Cuando pudiera suceder tan pronto como 2023, pudiera ser que la final de las pequeñas ligas estuviera el equipo cubano sin necesidad de clasificar. Anunció ayer, decíamos, Swing Completo en una de sus publicaciones de la jornada. Les recomiendo que vaya a verla. Estos son niños. Es complicado cuando se trata de niños, pero imagínense ustedes. ¿Qué experiencia? ¿Qué se daría? ¿Cómo sería el evento de tener al chamo tuyo aquí en el lugar a donde tú quieres llegar, a donde tú quieres que él llegue, porque está jugando el deporte que te gusta? Esto va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. Recuerda que las pequeñas ligas se juegan en Williamsport, Pensilvania. El evento final, las pequeñas ligas son un evento largo, se juega en varios lugares de Estados Unidos, incluso internacionalmente, y el final de este evento, donde clasifican los grandes equipos del año a estas pequeñas ligas del béisbol de los Estados Unidos, es en Williamsport, Pensilvania. De hecho, es como 4 o 5 horas de aquí. Ya hemos tenido la oportunidad de estar por ahí. Pues nada, un equipo niñito. Vamos a ver si es que la federación va a confiar en ellos. Vamos a ver si la federación confía en ellos, lo deja venir. Ustedes saben cómo es esto, que cada vez que hay un evento en Estados Unidos, no, espérate, porque el COVID, no, espérate, porque los cantos y sirenas.
vamos a decir, son, siendo niñitos los deja venir y colarse acá en este evento, que nos representen, que ganen y que bueno, después todos decidan lo mejor para su vida. Así, alto y claro, alto y claro. Oye, ayer Grandes Ligas estuvo interesantísimo. Ayer las Grandes Ligas estuvieron interesantísimo. Juan de Franco regresó, estuvo day to day originalmente y terminó regresando y batió lo que le dio la gana. Batió lo que le dio la gana, batió de 4-3, una barbaridad. Creo que dio 3 hits. Exactamente, dio 3 hits y su primer bambinazo. O sea, regresó con todo lo alto. Hablando de hits, a 2.996 hits llegó Miguel Cabrera. Y le pediría a producción, porque sé que tenemos un equipo bien, bien conocedor de béisbol, le pediría a producción que me ponga una encuesta, discúlpame, no te avisé con tiempo, que me ponga una encuesta, que estoy casi convencido que va a ser 100%, de si Miguel Cabrera es Salón de la Fama o no. ¿Es Miguel Cabrera un Salón de la Fama o no? Esa es la encuesta que te estoy pidiendo que ponga, si es posible, en el chat, producción. Y estoy casi convencido que va a ser 100%. Está difícil que alguien diga que no. Uno de los más grandes bateadores de todos los tiempos. Uno de los más grandes bateadores de todos los tiempos en la historia de la Grandes Ligas. Sin discusión. Pero bueno, ayer decíamos que Miguel Cabrera se quedó a 4 hits solamente de la mítica marca de los 3.000 imparables en las mayores. Hay varios lesionados. Está lesionado José Altuve, está lesionado Maitrao, está lesionado Blake Snell. Todos estos, en teoría... ¡Qué bueno está esto! Todo esto, en teoría, son lesionados que deben regresar. En el caso de Maitrao, ya hizo prácticas de bateo. Porque recibió un pelotazo en la mano. José Altuve, no sé si lo vieron o si lo recuerdan, hace solo 2 días, dejó un corri, dejó una primera. Terminó saltando y saliendo cojeando del terreno. Pero Dusty Baker dijo que estar de vuelta pronto. Y Blake Snell también se espera que sea algo ligero, que no dure mucho. Ojalá que sí sea, porque todas las grandes estrellas de las Grandes Ligas deben estar con nosotros. Ayer estuvo dándonos In the Room, para variar. Max Scherzer, un partidazo estuvo tirándose. Ese estelar derecho de los Mets de Nueva York, uno de los grandes lanzadores de nuestra época, estuvo tirándonos In the Room ayer, dio recital de ponches, y la decena que ponchó en el juego que terminaron ganando los Mets. De hecho, los Mets ganaron la doble jornada. Están embullados los Mets. Pues, embullados también andan los Rockies de Colorado. Esto no lo había dado a nadie. Los Rockies de Colorado también andan embullados. Los Angelinos también andan embullados. Y ahí le vencieron a los Astros de Houston. Hablando de vencer y de perder. Ayer los Orioles de Baltimore cayeron 2-1. Si los Orioles hubieran ganado, hubiera hecho la pelota Carlota. Jugó un parlay de 5 equipos. Todos que estaban dicho que iban a perder. Y hubiera hecho con 10 pesitos, me hubiera ganado como 900 pesos. Con 10 pesitos. Pero no, los Orioles vendieron 2-1 y no me llevé el gato al agua. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ayer los Yankees ganaron. Otra vez vergonzoso que Gerrit Cole esté lejos de ser el pitcher mejor pagado de todos los tiempos cuando firmó, etcétera, etcétera. Y... lamentablemente Cole sigue poniendo más dudas. Yo no sé si sea la combinación de ambos factores o el tema de la resina para agarrar la pelota o el tema de que ya firmó la pelota Carlota y dijo, todo está bien, me puedo relajar. Gerrit Cole lejos de ser el pitcher que firmó, repito, por tanto dinero, creyéndose que era el mejor lanzador de la historia. Lo que sea. En fin, 32 me está confirmando producción. Me está confirmando producción que son los que adivinaron que Jordan Álvarez iba a ser el primer pelotero cubano en dar jonrón en esta temporada 2022. De esos 32 va a haber 2 que se van a llevar este premio, o sea, cada uno de ellos, una gorrita del equipo Cuba y una gorrita de swing completo, como la misma que tengo puesto hoy. Nada, vamos un alto, producción, a la vuelta vamos a estar hablando de muchas otras cosas las que tenemos por acá hoy. Insisto en el que tenemos un par de temitas calientes. Tócame el tema de Joey Gallo, que no puedo explicármelo aún, como nuestro amigo Edgar sí le tiene fe con esos números, dice Carlos Rojas, ay mi madre. A ver, Joey Gallo, no sé si recordamos rápido, rapidito, si recordamos el año que viene,
Está pasado el chat. Dice Alejandro que ya está pidiendo el bar sin haber hecho la... sin haber hecho la rifa, ya está pidiendo bar. Oye, yo y Galo el año pasado fue similar, caballero. Recuerda cuando... O sea, Carlos. Tiene que lo está preguntando, pero sé que hay mucha gente preguntando por lo mismo. El año pasado, cuando Galo llegó a los Yankees, fue una cosa similar. O sea, no bateaba esto, lo otro. Todo el mundo, Galo, no sirve. Fue la peor transición de la historia. Después dio 3 o 4 jonrones, hizo 2 o 3 jugaditas y decidimos olvidarnos de esto. Yo no creo que hoy Galo sea una mega estrella, ni mucho menos. Es un tipo que da unos palos enormes, mamotréticos, que se poncha mucho. Es un pelotero de esta generación, pero no es una mega estrella, digo yo. No sé. No sé qué estás esperando tú, Carlos, de hoy Galo. Los números están muy mal. Pero están muy mal los de mucha gente. Están muy mal los de mucha gente. Están empezando la temporada, primer mes. Ahora te suena 7 jonrones en mayo y te da 6 en junio y de pronto vamos a cambiar la cara de la pelota. Yo creo que no. Yo creo que Galo, no, por lo menos a mí no me está sorprendiendo. O sea, como que decía, hoy Galo va a dar 200 este año. Y bueno, en fin. Después que prohibieron la pega, lo de Cole ha sido pitcher bueno, pero no es el nivel de lo que se espera. Exacto. Vamos a un alto a la vuelta. Le hablamos de este mismo partido de los Yankees que hizo Aroldi Chapman, cómo cerró. Maravilla, como siempre queremos que cierre. Y vamos a estar hablando de todos los cubanos. Hicieron todos los cubanos en la jornada de martes de Grandes Ligas. Dice Ale Sánchez, guante de oro, yo y Galo. Pero guante de oro, entre otras cosas, es parte de tu resumen. No es la esencia. Hay que batear, loco. Hay que batear. Hay muy pocos peloteros en la historia. Hay muy pocos Bruce Robinson, Ozzie Smith. Hay muy pocos peloteros en la historia que tú decías. Son los montados maravillas, sobre todo por lo que fildea. Yo ya lo tiene que batear. Él puede ponerse un guante de oro en cada mano y tirarla con los pies. Que tiene que batear. Tiene que batear. A yo ya lo no están pagando ni un centavo por el guante de oro. Debe ser todo por lo que batea. Vamos a un alto. Tengo a José Pérez y William por ahí. Vamos a un alto. A la vuelta, señores, lo que hizo Aroldi Chapman en el partido de los Yankees de Nueva York y lo que hizo el resto de los nuestros representándonos en la jornada de ayer martes en la Grandes Ligas. Enseguida regresamos. Bueno, pues el 2%, todos los que me dijeron ahí cómo era, Ricky Martin, no sé qué, el 2% de la encuesta en este momento dice que no, que Miguel Cabrera no es Salón de la Fama. O sea, yo, caramba, a mí no me gusta porque después me dicen, no, porque tú te crees. No, yo no me creo nada, pero en realidad hay alguien que dude que Miguel Cabrera sea Salón de la Fama. Yo no tengo duda ni que va a entrar en su primer año, ni en el primer año. O sea, va a entrar en el primer año, pero con la puerta abierta. Ya le está. Es nada más esperar el tiempo reglamentario a que se retire, espere los 5 años. Pero si hay alguien que cree que no, pues nada, ok, está bien. Ese es un voto, o sea, 47 votos. Si me está diciendo que es el 2%, ese es uno que votó que Miguel Cabrera no es Salón de la Fama. Pero me coge de sorpresa, pero sobremanera. Me imaginé que te iba a hacer una encuesta de 100%. Pero ok, está bien. No, dice otro que decía, no es Salón de la Fama, es un hecho, no lo es aún. Ajuste, no vamos con el tecnicismo. Lo que estamos diciendo, no vamos con el tecnicismo. Lo que estamos diciendo es si es Salón de la Fama, que ya estamos claros que lo va a hacer. A ver, es como que yo te diga ahora mismo, Ichiro Suzuki es Salón de la Fama. No lo es todavía. Estamos diciendo, sabemos que Ichiro Suzuki es Salón de la Fama. No vamos con el tecnicismo del tiempo del barco que se utilizó para hacer la pregunta. No. Coño, Otto, caramba. Caramba, Otto, parece mentira. Dice que una cibercaria. Dice Lautaro que si será unánime. No creo que sea unánime. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente en contra de la unanimidad. De hecho, me parece irónicamente duro que el único unánime hasta ahora sea sido Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos. Es verdad. Pero que el único pelotero que esté en el Salón de la Fama de manera unánime sea un cerrador, está duro.
está duro. Porque mira que ha jugado pelotero bueno en Grandes Ligas. Y yo no creo que Mariano Rivera sea el mejor pelotero de la historia de mucho más. No lo es. No lo es. Ah, todo el mundo se puso de acuerdo con Mariano. Está bien, pero está duro, duro, duro que el único pelotero unánime sea un cerrador. Y repito, es el mejor cerrador de todos los tiempos. Pero es como que mañana el próximo, o sea, que el único unánime fuera un bateador designado. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo va a haber tipo que se llevaron 10 guantes de oro, 3 títulos bateo, 4 MVP y no sea unánime? Y un tipo que entonces no, nunca fue tío en su vida, sea entonces el unánime. No, hay cosas que no, a mí la unanimidad no me cuadra mucho. A mí la unanimidad no me cuadra mucho. La verdad, en mi opinión. Yo entiendo lo. Entiendo que cada uno tiene su punto de vista, su criterio, pero estoy diciendo, pero con mucho respeto, pero mi opinión, no me gusta la unanimidad. Eso es lo relajito, eso es. Estamos de acuerdo, y entonces 60.000 miembros de la Asamblea, ¿cómo es la Asamblea Nacional esa? Levantan la mano, sí, estamos, no, pues que no hay un solo delegado, y no, caballero, ¿cómo que estamos de acuerdo con esto? Vamos a entregar las joyas a Rosario en vez de otra manera, vamos a, no sé, a cambiar el pueblo por pescado, las joyerías esas son las de Cuba. No puede ser, esa unanimidad es nada más que por el Partido Comunista de Cuba, y a mí por lo menos no me cuadra. Usted quiere creer en la unanimidad, está bien, está difícil, porque ahora nos ponemos a hablar aquí de decir quién es. Por cierto, se murió, falleció el Tosco hace unos días. Yo voy a decir ahora mismo quién es el mejor músico cubano de todos los tiempos y me acordé. Nuestro más sincero pésame para su familia y para la música cubana. Pero si ahora no nos vamos a poner de acuerdo cuál es la mejor comida cubana, no nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el mejor músico cubano de todos los tiempos, no nos vamos a poner de acuerdo en cuál es la, no sé, ¿qué te gusta? La provincia más bonita, ¿qué? Cualquier cosa. ¿Nos vamos a poner de acuerdo en que un pelotero fue mejor que los demás? No. Eso no me lo creo. Yo la unanimidad no creo en ella. No creo en ella, pero ni de bonche. Ni de bonche me creo en la unanimidad. Vamos a... Producción, tienes por ahí la... Lo pedí y no nos entendimos. Tienes por ahí la cortinilla de las Grandes Ligas. Vamos a dar la noticia de que hicieron los nuestros ahí. Y así de paso nos ponemos... Chulito, ¿cómo es la cosa? Si la tengo. Oye, pues sí, hubo jornada de Grandes Ligas ayer donde ganaron los Yankees, doblegaron a los Tigres de 3-4 carreras por 2, partido que cerró Aroldi Chama. ¿Cómo cerró nuestro estelar cerrador, uno de nuestros estelares cerradores en la Grandes Ligas? Fácil, 9 picheos. 9 picheos solamente tiró Aroldi Chama, 7 de ellos en la zona buena, solo 2 bolas. Y Aroldi Chama resolvió el problema con 9 lanzamientos, 3 outs, al ritmo de conga, un ponchado y 2 bateadores más retirados, el último de ellos, roletazo a segunda base, donde los Yankees se llevaron el gato al agua, y fue el segundo juego salvado para Aroldi Chapman en la temporada. Excelente noticia para los Yankees, excelente noticia para todos los seguidores del cerrador cubano, pues así es como lo queremos ver, así es como estamos acostumbrados. Así fue como él nos enseñó que se pichaba en Grandes Ligas, así fue como nos enseñó que todos los días nos acostábamos a dormir, con Aroldi Chapman resolviendo el problema sin circunstancias dudosas ni mucho menos. Ahora, hay un dato importante, la recta más dura que tiró Aroldi fue de 97 millas por hora. No estoy preocupado con esto, pero lo estoy diciendo, lo estoy mencionando porque es una cosa que en algún momento se tiene que venir. No puede ser que Aroldi Chapman tire 100 millas toda la vida. No estoy diciendo que este sea el año. Mañana tranquilamente, mañana hoy mismo me cae la boca Aroldi Chapman y sale a lanzarle a un tipo que le tira 102. Está bien, pero quiero decir, y lo digo incluso con alegría, Aroldi Chapman resolvió sus juegos salvados sin problema ninguno, sin tirar ninguna recta de 100 millas, ni de 99 ni de 98. O sea, ojalá que esta transición de el brazo más duro de la historia, posiblemente, en las Grandes Ligas, ya no está tirando 100 millas y sigue resolviendo los juegos salvados con la tranquilidad más grande del mundo. No estoy diciendo que se acabaron las 100 millas para Aroldi Chapman. Estoy diciendo que ayer resolvió sus juegos salvados y el lanzamiento más duro fue de 97 millas por hora. Los otros cubanos que vieron acción, ayer hubo doblete de Yulieski Gurriel, ayer hubo doblete también de Randy Arozarena, por cierto, en Twitter, eso aquí en mi nombre, este arroba Daniel guión bajo malas en mi Twitter personal, ayer en Twitter saqué la jugada de Randy Arozarena en el corring, hubo un doblete Wander Franco y Randy
desde primera trató de anotar y fue puesto a home. La jugada en home bien apretadita, bien apretadita. Ya el out, de hecho, Randy se levanta diciendo que es quieto. Randy se levanta diciendo que es quieto. Pero lo diré en Twitter y le pregunté a los conocedores qué veían ellos. Si ellos veían que corrió bien y si lo hizo mal, que hizo mal. Yo en lo personal, no es una crítica para Randy Rosarena, que de hecho alguien me dijo, no quiero criticar el corri. No, aguanta. No es criticar el corri, estamos aprendiendo con todo, estamos disfrutando la pelota de Randy. No estamos criticando a Randy Rosarena. Randy Rosarena, tenemos un honor enorme sentirnos representado por él, eso es una. Y dos, creemos que es un peloterazo. No está. El corri de ayer, él hizo un doble paso doblando por tercera que lógicamente le demoró. Ahí usted tiene que estirar el paso y no hacer un doble paso en realidad. Y además, creo que el deslizamiento es demasiado noble. Randy se desliza por la línea, tocar el plato y está al lado del catcher. Si Randy se tira un poquito para afuera nada más, eso y yo, usted puede creer lo que usted quiera, usted puede ir a la cuenta de Twitter, mirar la jugada y ver qué pasa. Si Randy se desliza un poquito para afuera nada más y no hace ese doble paso cuando dobla por tercera, va a quedar redundancia, yo creo que hubiera sido quieto. Que de hecho, la jugada está apretada. Como para ver si Jao quiere. O sea, pudo haber sido hasta quieto, pero bueno, independientemente de eso, hubo dos factores, en mi opinión personal, que le hubieran hecho más fácil el corring al plato. En producción, tírame el link para que la gente entre, que veo que hay calentadera por ahí. A mí la calentadera me gusta que entre. Aquí, cara a cara, a ver qué me van a decir. Los otros cubanos que vieron acción a él decía, Yulieski Urrutia dio doblete, su cuarto doblete de la temporada. Yulieski tenía en ese momento, contando ese 5 hits en lo que va de campaña, y de los 5 hits, 4 son dobletes, son un sencillo. No ha arrancado Yuli como se esperaba, el líder de los bateadores, el actual líder de los bateadores de la Liga Americana, no arrancó como se esperaba, pero bueno, igual, repito lo mismo con Joey Gallo, con paciencia, tranquilo, que son 6 meses pelota. Vamos a estar disfrutando a Yulieski por mucho tiempo, Dios quiera, y 2-3 semanas pelota no van a definir. Hacerle a Daniel, tú que hablas con los peloteros, ¿qué pasa con Adolis mentalmente que le cuesta tanto ser estable teniendo tanto talento? Hay peloteros que no, fíjate, no te puedo decir Z99, pero hay peloteros que no son estables, que no lo son. Si tú recuerdas el año pasado, José Adolis tuvo un mes que le valió la temporada. Fue bueno el año entero, pero hubo un mes extraordinario, que dio 11 jonrones, una locura de esta. Fue unánime. A mí que no me gusta la unanimidad. Fue unánime el jugador del mes, pero con los ojos cerrados. Batió lo que le dio la gana, rompió 2 récords de novato. Pero fue el mes más importante para la temporada. Los otros meses fueron más o menos. Ese mes fue extraordinario. Yo no quiero montarme, aquí están nuestras redes sociales, por si usted no sigue, no quiero montarme en el personaje, no, preocuparme, no, porque si no, te diría que ahora mismo, ¿qué te gusta? 80 bases robadas, terminar Luis Robert, que anda de líder, de base robada a la Grandes Ligas con 5. No. Estamos arrancando la temporada. Y esto es un problema de coger ritmo. Cada uno ponerse en el lugar que amerita. Yo no creo que Jordan Álvarez nada más va a dar 10 honrones. Digo Jordan Álvarez, perdón. José Soler nada más va a dar 10 honrones. Ni que Jordan va a dar 90. Es un problema nada más de frecuencia. Arrancaron. Vamos a tener un poquito de paciencia. No obstante, sé lo que está diciendo. Y te reitero. Hay muchos peloteros que son peloteros de racha. Nada, esta es mi opinión con el tema y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con José Adoli, que talento tiene. Ahí sí estamos de acuerdo completamente. Talento tiene y mucho. Oye, Aroldi Chama decíamos que cerró. Randy Arozarena fue importante en el triunfo de los Reyes de Tampa Bay. Este doblete que dio remolcó la carrera que terminó definiendo. Además, anotó 2 carreras y metió un boleto y se ponchó con una ocasión. Yandy Díaz batió de 3-1 también con un doblete, su segundo doblete de la campaña. Anda promediando 2.50. El doblete de Yulieski fue el 170 para él en su carrera de Grandes Ligas. Y oiga esto, porque el otro día ya había primerito que empezó a hablar mal de Yulieski, como si ya estuviéramos jugando la temporada y Yulieski estuviera batiendo 100. Y es el doblete, oiga esto, aguántense. Si usted está manejando tranquilo, no le infarte. Es el doblete número 540 de Yulieski Urriel entre todos los altos niveles que ha jugado. O sea, Grandes Ligas, Liga Japonesa y Serie Nacional Cuba. 540 dobletes. Hay que batear una pila de dobletes para llegar a 540. Pero bueno, sigo por allá.
Yulieski además, su MUR pasaporte, anda bateando 161. Ya decíamos que curiosamente de los 5 hits que tiene esta temporada, 4 son dobletes. Candelita Iglesias se fue de 4-1 con un ponche. José Adolis también pegó un sencillo, 4 turnos legales. Se robó su segunda almohadilla de la temporada y además se ponchó en una ocasión. Andy Báñez falló en 2 turnos, uno de ellos viendo pasar los strikes. Jordan Álvarez se fue de 3-0. Alemis Díaz no tuvo suerte en 4 turnos al bate. Jordan anda bateando 2.27 y Alemis 154. Lourdes Gurriel Jr. sin suerte en 4 oportunidades con el Madero, con 2 ponches incluidos, anda bateando 2.75. 2.75 y Jorge Soler se fue de 2-0 saliendo del banco. Soler no alineó como titular a él. Jorge Soler se fue de 2-0 con un ponche, anda bateando 158 el Soler. Guillermo Heredia dio acción, entró en el octavo inning como reemplazo defensivo y dio acción en el triunfo de los Bravos de Atlanta solamente con el guante. No tuvo oportunidad al bate Guillermo Heredia. Esto fue lo que pasó en las grandes ligas de béisbol. Vamos a un alto, producción, a la vuelta. Vamos a estar conversando con las 2 nuevas noticias de Cuba. La más importante, la sanción retroactiva que Cuba se está dando el lujo de poner. Y después preguntan quién excluye, Dios mío. La sanción retroactiva que Cuba está dándose el lujo de poner en la serie nacional cubana. Sanción, 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 sanción. Vamos a ver, tiene razón. Bueno, pues a ese jugó pelota en Cuba. Se jugó pelota en Cuba y regresaron los industriales latinos. Usted dirá, coño, Daniel, arrancó hablando de los industriales. No. Los de ustedes los vamos a mencionar en los resultados de la jornada, que insistimos, los Elefantes sin Foro le dieron 10 carreras por 5. Pero no estoy hablando de los industriales en realidad. Estoy hablando que ayer se jugó pelota en Cuba. Los industriales regresaron al latino después de una gira que tenían por el resto del país y estaba en las gradas del estadio latinoamericano Víctor Mesa Padre. Se tiró fotos con varias gente, varios selfies incluidos, andaba sin nasobuco, su aire, todo estaba bien. Víctor Mesa Padre estaba ayer detrás de home. No es que él estaba en una esquinita de esa que estaba ahí. Víctor Mesa Padre estaba ayer en el estadio latinoamericano. Lo dimos como exclusiva de Swing Completo en cuanto llegó. Aprovechamos las fotos que nos hicieron llegar varios seguidores, incluso periodistas que logramos que llegara al estadio, tomó 2 o 3 fotos también bien buenas. Y lo sacamos como noticia de las más importantes de la jornada de ayer. Sácalo un momentico rápido, producción. A ver, producción me está cuqueando. Ustedes saben que tenemos situaciones, pero sácalo un momentico rápido. Ahí está. Si usted sigue nuestras redes sociales, ahí están las fotos de Víctor Mesa. Esas son nuestras redes sociales. Ahí están las fotos de Víctor Mesa ayer a su aire en el estadio latinoamericano. Esto fue ayer, jornada de martes, Industriales y en Fuego, en el Coloso del Cerro. El estadio vacío, pero está viendo. Y ahí estaba Víctor Mesa, padre, en el estadio más importante del béisbol cubano. Estaba fue a disfrutar su jueguito. Repito, en el regreso de Industriales a la capital del país a jugar como local. Esta fue la primera noticia más importante, digamos. Ya, producción, estamos bien así. La gente nos puede seguir. Usted puede ver todo esto en redes sociales. Recuerde que tenemos redes sociales en Instagram, en Telegram, en Twitter, en Facebook, la pestaña de la comunidad de YouTube y además nuestro sitio web swingcompleto.com, donde le damos seguimiento a todos los resúmenes de la jornada, lo más importante de las noticias de lo que está pasando en Cuba. Hablando de jornada, ayer decíamos que hubo 8 partidos de béisbol cubano. Ahí está nuestro sitio web. Gracias, producción. Hubo 8 partidos de pelota cubana en los que, les digo, cuento enseguida. Los Vegueros fueron mejores que los Huracanes. 2-1, 4-2. Los Cazadores Artemisa sobre los Cocodrilos de Matanzas, 6-5. Ganaron los Leopardos de Villa Clara sobre los Piratas de la Isla. Los Industriales fueron doblegados en su casa con Víctor Mesa en la grada, 10-5 por los Elefantes de Cienfuegos. Los Cachorros Holguineros vencieron a los Gallos de Espiritón 8-4, 8-0. Paliza desbalanceada de los Tigres de Ciudad Ávila sobre los Alazanes de Granma, 2-1 ganaron los Toros de Camagüey sobre las Avispas de Santiago Cuba, que se nos han desinflado las Avispas de Granma, qué lástima. Los Leñadores 3-0 vencieron a los Indios en el otro partido que terminó la jornada. Yo les digo una cosa rapidito, andamos en el juego 59, andamos en el juego 59, quedan 16-17 partidos, dependencia de que un equipo no ha jugado todos
16, 17 partidos nada más por jugarse en la Serie Nacional Cubana, y hay que ir pensando cómo es la historia para clasificar, porque ya está ahorita ya la postemporada ahí. Recuerden que clasifican los 8 primeros a cuartos de final. 38 y 21, los líderes son los Tigres Avileños con diferencia de 3 juegos. De 3 juegos sobre los Gallos Espirituanos. Un poquito más atrás están los Leñadores de las Tunas, empatados a 4 juegos de distancia con los Alazanes de Granma. 5.5 separa de la cima los Industriales de La Habana y los Huracanes de Mayabeque en el quinto lugar. Mientras que en el séptimo están los Cachorros Ordinarios, que arrancaron muy mal y han dado un levantón espectacular. Y cerrando, entre comillas, porque son más de los que caben, en el octavo puesto están empatados nada más y nada menos que Avispas Santiagueras, Cocodrilos de Matanza y Vegueros de Piratas del Río. 3 equipos muy importantes de la pelota cubana en el octavo puesto. O sea, de hecho, del octavo al décimo están empatados todos con el mismo balance de 29 y 30 a 9 juegos completos de la cima. 27 y 28 están en el lugar número 11, Villa Clara. Después le sigue los Pineros de la Isla, Artemisa, Camagüey, Guantánamo, y el último lugar de la tabla, ya decíamos, con una barbaridad de derrotas, pero ayer le ganaron Industriales, 19 sonrisas y 40 descalabros, a 19 juegos completos de la cima, están los Elefantes de Cienfuegos. Y así anda la pelota cubana. La pelota cubana que se dio el lujo, déjenme ver si busco la publicación acá, la pelota cubana que se dio el lujo, oigan esto, de anunciar. ¿Dónde está, caramba? Se me perdió. No, mala mía. Exactamente. Nuevas sanciones. Sanciones retroactivas. Oigan esto. A mí vamos a empezar a jugar pelota. Tú firmas los contratos que nadie ha visto. Yo estoy desesperado por ver un contrato de pelota. Eso es un chiste. Debe estar escrito hasta en puño y letra. Dios mío, qué relajo. Dio a conocer la pelota cubana la siguiente sanción. No estaba. Ok. Según se informó que todos aquellos peloteros que hayan roto contrato con la Serie Nacional, que por alguna razón hayan abandonado a sus equipos provinciales, o sea, los equipos cabecera de la provincia, tendrán 2 años de sanción por esta actitud. Y no podrán regresar a la pelota cubana durante la presente Serie 61, ni tampoco jugar al menos en la próxima campaña 62. Estas faltas son consideradas como muy graves por la Federación Nacional de Béisbol y por la Comisión Nacional del mismo deporte, por lo que las sanciones serán severas. O sea, si yo estaba jugando, yo no estoy diciendo ahora mismo cómo lo haría yo, porque me tengo que preparar. Pero ahora estaba jugando, dejé la pelota en Cuba, me fui a jugar para Italia, para Nicaragua, para Colombia, para donde sea. Y 2 meses después, la pelota esclava me dice: oye, no, tú estás sancionado 2 años. Ni este año puedes virar, ni el año que viene. Estás sancionado 2 años. Es un relajo. Por eso nadie cree en ello, caballero. Yo lo digo en serio siempre. Estas son las cosas que te demuestran que no se puede creer en esa gente. No se puede creer en esa gente, porque no hay seriedad, nada. Tú no tienes, incluso, yo creo que uno de los más grandes problemas de Cuba, no solo para la pelota, es la inestabilidad ciudadana. Que hoy una cosa es ley y mañana no lo es. No hay un respeto, no hay una seguridad social. O sea, cuando digo social es para el ser humano que vive en Cuba, ¿no? Espérate, que esto ahora mismo así arbitrariamente cambiamos las leyes, te ponemos esto, te ponemos lo otro. ¿Cómo tú me vas a poner una sanción retroactiva que no existía cuando arrancó la Serie Nacional y yo firmé un contrato para jugar pelota? Tú me dices, no, espérate, hay un pelotero que abandonó el equipo, se tiró por la palma, eso, está bien. Uno dice, bueno, está bien. Pero un pelotero que salió por el aeropuerto. Por eso uno tiene que decir que escapan todos. Porque la gente después no diga, ¿cómo se escapó de salir para el aeropuerto? Se escapó bien. Porque estaba preso y porque era un esclavo. Se escapó y bien. Para que se ponga bravo que quiera. Daniel de Mala, soy yo que Dios escapó. No los muchachos que escriben eso incompleto. Soy yo que Dios escapó. Para que la cojan conmigo, vaya. Se escapó y bien. Están presos y son unos esclavos. Que evidentemente no tienen potestad de nadie para decidir por su vida. Tienen que estar como unos puchimbas para allá y para acá. A lo que decía la Federación Cubana de Béisbol. A lo que decía la Comisión Nacional. Entonces, por eso Daniel de Mala dice,
dijo y seguirá diciendo hasta que esté la dictadura en Cuba, se escaparon de Cuba. A usted se puede poner bravo, pero ponerse bravo que le dé la pataleta. Que le dé la pataleta. Le estoy diciendo que se escaparon. Y el que quiera que venga y me tapa la boca. 16 Ponderosa Lane, Newmondon, Connecticut. El que quiera que venga y me tapa la boca. Entra más ahí los muchachos que están por ahí, por favor. Nada más. Espérate, me dijeron que es iba a San Guillén. Ya no sé. Yo el otro día me dijo aquí que era yo San Guillén. Nada menos que Cejito y Lázaro. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos. Gracias, Daniel. Buenos días, Lázaro. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, Cejito. ¿Cómo tú estás, mi niño? Daniel, no te me estreses tanto, mi pana, que usted tiene una gran familia que representar y hay que dedicar. Cabrero, yo les agradezco a ustedes. Usted se preocupe por mi familia, pero yo le voy a decir una cosa, cabrón. Este es mi pincha. Santiago está acabando con la Nutella, mi hermano. No, ese fue Sebastián. Candela. Anda con la Nutella, mandado. Pero bueno, óyeme, ¿qué te quería decir, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo realmente, ¿cómo decirte? A mí debatir temas de que vengan, que provengan de la federación y todas esas leyes, esas cosas, realmente a mí me es bien indiferente, porque realmente nunca ha habido credibilidad en ello para nada. No hay credibilidad. Nunca, ¿entiendes? Entonces, Cuba es un país totalmente que todo el mundo sabe cómo es Cuba, que hoy dicen, puedes comprar caramelo y mañana lo dicen que no. Y si te cogieron un caramelo, tú sabes lo que va a pasar, ¿entiendes? Entonces, Sergio, acuérdate que hace solo unos meses, y lo celebramos aquí, el mismo comisionado, que hoy además es presidente de la federación, dijo que los peloteros eran libres de buscarse el contrato que quisieran. Y ahora están diciendo que lo van a sancionar por 2 años. Así mismo. ¡Explícame! No, yo ahora juego industrial. Oye, coño, el cerebro quiero que no tú vengas a jugar para Nicaragua. Oye, ¿me puedes jugar para Nicaragua? Nadie me voy a echar. Oye, no juego. A ver. Ah, no. Ah, te fuiste, papi. Está sancionado por 2 años. Es lo que te digo. Realmente. No se puede confiar en esa gente. No se le da, no le da lógica ni sentido a nada de eso. Por eso yo digo que realmente la asociación de peloteros tiene que tomar posesión fuerte sobre sus proyectos y sus cosas, porque realmente no hay credibilidad en ellos para nada, ¿entiendes? Entonces pueden formar su pataleta y decir lo que quieren, que al final de la jornada todo el mundo sabe lo que van a hacer y para dónde van. Oye. A mí me entra aquí, mayormente tocando un punto de la serie nacional, es mi hermano, que me disculpen mis hermanos industrialistas del alma, y no es porque perdí con Cienfuegos, porque Cienfuegos hace unos años para acá ha venido mejorando, porque Cienfuegos siempre ha tenido buenos peloteros. De eso hay pruebas bastante, Puy, Pito y toda esa gente. Pero mi hermano, a mí la derrota que más me molestó fue la del sábado. Yo sé que era el partido de despedida de Donald Duarte, todo era una novela, todo era algo. Y me perdonen los pinareños, que también es uno de mis equipos preferidos, aunque siempre los quiero matar, porque son de Occidente mi enemigo fuerte. Pero mi hermano, ganando por 7, Carmona, mi hermano, ¿de qué te sirvió? Y que me disculpe Carmona y todo el elenco de dirección de Ustiales. Mi hermano, ¿de qué te sirvió estar un año al lado de Glass? ¿Qué te sirvió? ¿Cómo tú vas a perder un partido ganando por 7 carreras arriba, hermano? Eso no existe. Entonces, no hay un pitcher industrial que se ha quedado. No hay uno. Si existe, no perdimos con 9 carreras. No, mi hermano. ¿Qué fue? ¿Los centroamericanos? ¿Qué fue? ¿Los panamericanos? Se vio lo mismo. Ya no perdimos ganando con 9. Pero bueno, y ahí la calidad es diferente, porque tú no conoces al contrario, pero ahí que tú conoces todo el mundo, lo que tira, lo que batea, lo que hace. Coño, Carmona. Pero entonces, la jugada clave del partido no es que viniera a pinar de atrás hacia adelante. Mi hermano, la famosa regla esta que ponen los corredores y viene el bateador. Hermano, ¿cómo se te ocurre a ti que tú vas a tocar la ola si tú puedes poner a tu mejor bateador y a tus corredores más? Entonces, el hijo de Urquiola se lo comió vivo. Cuando yo vi eso, dije, mi hermano, Industriales no va para ningún lado. Puede clasificar lo que tú quieras, Industriales. No, yo pienso que Industriales va a clasificar. Pero campeonato, yo no veo una forma de dirigir de Carmona estratégica para nada. Todo es como que no entiendo, yo no entiendo realmente. Y no es que estoy poniendo a Anglada en un pedestal y olvidándome de los demás, porque Víctor Mesa también lo hizo bien, lo que lamentablemente no ganó. Pero mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué se juega tan mal a la pelota, mi hermano? ¿Por qué? Y teniendo talento, porque hay talento industrial. Pero bueno, son mi hermano, honestamente, en la pelota cubana nada es común y corriente. ¿Tú me entiendes? Entonces, Cejito, punto y aparte, te voy a una cosita. Supuestamente el punto más flaco de los Yankees era el picheo y están en primero el picheo de la Liga Americana. Dime algo. No, pero yo te voy a decir una cosa. Yo te digo una cosa. A mí, para mí, no hace falta gol para andar a la Serie Mundial ni para avanzar para allá. A mí no me hace falta gol. A mí, los Astros me demostraron hace 2 años que con Cole, con Verlander y con el otro, no ganaron. Entonces, yo
respeto la decisión. Yo no le hubiera dado 300 millones a Cole para nada. Yo voy a los Houston por allá y hubiera buscado. Es una locura. Es una locura. A mí Cole no es ni la chancleta ni de Clement, ni de Almucina, ni de los grandes que pasaron por ahí. Cole no es la chancleta. Simplemente Cole es un niño mimado que tiene una historia linda con un cartel cuando era niño y más nada. Y es un tipo talentoso, más nada. Pero yo no creo que sea solo eso. Yo, independientemente que, o sea, como tú ves a Cole, no te lo voy a discutir. Yo sí creo que le quitas el hambre a un pelotero cuando le dices tienes la vida resuelta, bro. Siempre creo lo mismo. Cuando tú me dices, te voy a dar 300 millones, dame 300 millones de dólares, lo mismo. A ver si de verdad, hasta dónde llega mi voluntad, levantarme todos los lunes, miércoles, viernes, hacer noticiero, después me voy a despedir. ¡No! Porque en algún momento el cuerpo me va a decir, loco, si es un ratico. Duerme un ratico más, no trabajas hasta la madrugada, antes ni ESPN, ¿para qué? Si tú tienes 300 millones de dólares. No, por esa cantidad de dinero, él tiene que ganarle 100% de los partidos. Y picharla hasta el octavo inning. Por ese billete. Yo no estoy de acuerdo, con los salarios garantizados. No estoy de acuerdo. Yo te digo 300 millones, pero si tú me terminas pichando para 6 de carreras limpias y tú nomás me tiras 80 innings en la ESO, te tengo que meter una guachita. Eso estaría bien. No puede ser. Por eso digo que el béisbol, estas cosas de la simetría han acabado con el béisbol. Mi hermano, los pitchers de antes ganaban, ¿qué? 5, 6 millones, 4 millones, 6 millones. Ganaban 20 o 15, 16 todos los años. Estaban ahí en carrera en promedio bastante aceptados y a veces eran casi todos los años nominados al Cy Young. Entonces ahora Cole con ese dinero tiene que ganar todos los años 20 partidos y estar entre los tres de la votación para Cy Young y por lo menos ganarme la postemporada, no perder un partido. Asegurar 25 partidos de la serie regular para los Yankees y ganar 6 en los playoffs. Exacto. Con esa cantidad de dinero tú tienes que ser ficha determinante porque el salario del equipo está en la espalda tuya. Solo la espalda tuya no, pero parte la mayoría está ahí. ¿Cómo tú vas a hacer un pichecito de 2 y 3 entradas? No puede ser, brother. No puede ser. Saludos a Pavel, pero antes de darle la palabra a Lázaro que está ahí para hablar, producción, ponme el saludos a Dini Suárez que está por ahí, saludos a Fred Torres. Fred Torres me está diciendo hasta que me voy a morir, pero bueno. Saludos a Dini Suárez, saludos a Fred Torres, pero ponme por favor, producción, el comentario que hay de Juan Cobo. Quiero tener una parte ahí. Creo que le toca. Especial. El de Juan Cobo hace poquitico, lo vi ahora mismo ahí. Lo pongo yo si tú quieres, si lo encuentro yo. Ahí está. Juan Cobo me dice, Daniel, seguimos siendo fieles a su incompleto, esperando cuando visite la Florida, para adelante con el programa, que con el programa no hay quien pueda, Juan y Cristina. Señor, esto es una pareja de décadas de casados. Son seguidores nuestros, estos son unas personas mayores, son seguidores nuestros hace mucho, mucho tiempo. Y por esto, es que uno trabaja. El otro día se lo estaba diciendo, actualmente conversando con Yacer, con Kiara, no hay un premio mayor que este. Que ese señor Juan Cobo me escriba, me llamó, hablamos por esto en teléfono. Me escriba y me diga, yo y mi esposa todos los días vemos el noticiero para acá. Eso es no hay una felicidad más grande que esta. No la hay. Y cuando lo vi, dije, coño, pónmelo porque quiero que sepan los dos que estoy muy orgulloso de contar con ustedes entre todos los que tenemos en el chat, la familia Su Incompleto, y que por supuesto, cuando vaya a la Florida, creo que es Tampa, si no recuerdo mal. Orlando, coño, caramba, me confundí ahora. Bueno, cuando vaya a la Florida tengo que ir a verlo seguro, sí o sí. Dime, Lázaro, cuéntame. Dime, Lázaro. Oye, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ok. No, viendo la noticia, solamente te faltó ampliar la noticia de los 2 años, que después de los 2 años, la Comisión Nacional se va a reunir y decidir después de los 2 años. Si juega o no juega, pero además el instituto del INDE es el que decide al final si juega o no juega después de los 2 años. Pero o sea, es una trampa sangrienta. Por eso yo te digo que primero que no se puede creer en esa gente. O sea, hay muchas cosas que han pasado como para no creer en esa gente hace mucho rato. Y segundo, ¿cómo se van a comparar con la Asociación de Peloteros? Cuando la Asociación de Peloteros lo único que está diciendo es estamos abiertos a todos. Uno. Y dos, aquí va a jugar en el equipo Cuba que sea, en el momento que sea, el que mejor esté para jugar. Tú estás en Japón, yo te mando la invitación. Si tú no vienes, es otra cosa. Y así también. Otra cosa. Entonces, ¿cómo se van a comparar? ¿Cómo van? La única ventaja que tienen, es que es la federación oficial de la dictadura. Es la única ventaja que tienen. O sea, que se reconoce mundialmente como que es la federación de ese país.
Es la única ventaja que tienen ellos por encima de todo lo demás. Porque toda esta falta de respeto, toda esta inestabilidad, toda esta inseguridad con la que vive el pelotero cubano, que está además que esclavizado en su propia liga, en su propia patria. Nadie cree en la Federación Cubana de Béisbol. Nadie. Y lo otro ventaja que tienen es que tienen un federado internacional. El hijo de... Tony Castro. Sí. No, ese es el verdadero jefe ahí de Béisbol. Claro. Dice eso. Otra cosa, Daniel, cuando hablaste de la delegación infantil que viene a Estados Unidos, que posiblemente venga, existirá otro González. Bueno, son niños, me cuesta trabajo. No, pero, tú sabes. Es complicado con los padres, complicado con los propios niños, pero. Y lo otro que te traigo es lo siguiente. Discúlpame, es estar en el monstruo. Sí. Bueno, hay que ver si hacen como. Tú sabes que el cubano. Oye, tú no sabes si el cubano. Tú sabes que el cubano. Mira, Oropesa está de vacaciones en Cancún, pero nos está mandando saludos y está viendo el noticiero. Saludos para ti, Oropesa. Abrazote grande, hermano. Tú sabes que el cubano, si no llega, se pasa. Y lo último que quería decirte era sobre las declaraciones de Eliel Sánchez. Que ahora hay que ser patriota para integrar la patriota. O sea, patriota significa para él, para este esbirro, patriota comunista, significa comunista. Que tú no te quedes. Porque como dijo su incompleto hace un tiempo atrás, declaró que dijo... Coño, un carnet del partido define cuando un pitcher nasa más de 95 millas o un bateador 400. O sea, un carnet, eso, vaya, la estupidez ideológica que tienen esta gente, que no tienen. ¿Y tú sabes por qué pasan estas estupideces? Porque no tienen argumentos y tienen miedo. Y la falta de argumentos les lleva a utilizar el idioma español de una forma equivocada. Lo que tienes que decir la verdad. Que ellos son unos esclavos, que ustedes viven, todo ese instituto, toda esa institución del INDE vive de los deportistas, vive de ellos. Y entonces ellos necesitan argumentar cosas que no tienen sentido común. Pero ellos no lo hacen equivocadamente, ellos lo hacen con el propósito de confundir al pueblo. Ellos no lo hacen equivocadamente, ellos lo hacen conscientemente con el propósito de confundir al pueblo al que está allá. Pero los tiempos han cambiado, mi amigo. Ya el deporte cubano tiene una trinchera que se llama sin completo. ¿Oíste? Gracias. La trinchera que tiene su incompleto. Y ellos no lo pueden rebatir mucho. Si yo le digo está bien cosa, jodido. Está bien jodido. Una cosa que le iba a decir ahorita. La Serie Nacional debería pagarle a su incompleto. Sí. El béisbol cubano es una de las pocas cosas buenas que tiene su incompleto. Ellos se encargan de destruir la pelota con todas estas estupideces, ¿tú me entiendes? Y entonces, su incompleto lo que hace es tratar de promocionarla, de levantarla, de apoyarla. Ellos deberían pagarle a su incompleto, ¿tú me entiendes? Y la asociación de peloteros es la misión que tiene es de mantener el béisbol cubano vivo. Porque ellos definitivamente lo quieren destruir, ¿tú me entiendes? Bueno, de hecho... Ellos quieren destruir, si ellos destruyen la patria... que es lo más sagrado que podemos tener los cubanos. ¿Qué le importa a ellos, el INDE? Señores, a ellos no les importa nada. A ellos lo que les interesa es vivir el día a día. Ever, un día vamos a hacer un programa que estoy anunciando desde ahora que el día que se haga, así sea de noticiero, sea de la noche, va a ser un dolor de cabeza. Con todas las pruebas de lo que se ha hecho desde el 59 para destruir la pelota cubana. Literalmente, porque eso se reunió el INDE cuando surgió, cuando se eliminó el profesionalismo, se reunieron a decir cómo eliminamos el béisbol. Es demasiado americano, así se dijo, literalmente en una reunión de esos primeros años de la dictadura. ¿Cómo eliminamos el béisbol que es demasiado americano? Oye, antes de finalizar, Daniel, ¿puedo hacer una promoción? Sí. Mira, muchachos, hay una plataforma que se llama Temas de Cuba. Y hay un programa especialmente que se llama El Debate. Yo los invito a todos ustedes y a los amigos de Chá que participen, es una vez por semana, donde el tema lo traen ustedes. Y una de las cosas que yo soy parte de ese grupo, y una de las cosas que yo deseo es que ustedes participen y toquemos el deporte en Cuba más políticamente, porque Daniel no tiene tiempo para tocar la política, los informes, es todo, es demasiado. No tiene tiempo, pero le gusta. Le encanta, pero hay que verlo. Yo inclusive quisiera que algún día Daniel participara en el debate
¿Lázaro es un canal de YouTube? Sí. ¿Cómo se llama? Temas de Cuba, y busca el programa que se llama El Debate. Es una vez por semana. Ahí estamos, y el debate, que es el programa que nos gusta a nosotros, porque el tema lo traen ustedes. Ustedes entran al programa, ahí ponen el link y dicen: caballero, quiero hablar de deporte hoy, quiero hablar de esto, de lo que ustedes quieran. No hay un guión preestablecido para que los... Y quisiera que nos ayudaran, porque el deporte es un arma ideológica del cartel militar racista de Cuba. Yo se lo digo a ustedes, mi hermano, ayúdenos en eso. Me gustó el nombre ese, Lázaro, me gustó eso. No. Es que lo son. Sonó poderoso como el otro. No, sonó fuerte. De eso que los pone a temblar. Dime, Pavel, cuéntame, Pavel. Oye, buenos días. Fue fuerte risa con las cosas de Lázaro, me la tira durísima. Sí, hay que tirarle. Pavel, no han tirado 63 años con cañones. Llegó el momento de responder. Tenemos que exterminarlo a ellos también. También. Pero si ellos son unos parásitos. Pavel, ellos son parásitos. Que sí. Viven del deportista. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el planteamiento de Lázaro. Buenos días, Segón. Buenos días al otro socio que está ahí. Y, por supuesto, buenos días a usted, Marazo. Oye, una pregunta, brother. ¿Tú consideras y tú vayas bien de que siempre saquen esta gente un director, un federativo que no haya jugado nunca pelota y no sepa nada de pelota? Yo te puedo decir con conocimiento de causa que eran varios los peloteros que estaban nominados a ser presidente. Porque yo pensaba que iba a salir Germán Mesa. El de más fuerza era Germán. Germán Mesa. El de más fuerza era Germán. Y terminaron escogiendo, como tú dices, un directivo que no jugaba pelota. Entonces, yo sabía que no. ¿Por qué? Porque pelotero, incluso pelotero, el que peor ha sido con su compañero, el que fuera. Vamos a decir que de todos esos peloteros, alguno era muy malo. ¿Vale? No malo como pelotero, sino como persona. Aún así, es pelotero. Y va a pensar en las condiciones de los que están jugando. No, un directivo. Un directivo va a ser así. ¿Cuáles son las órdenes? Voy a cumplir. Se acabó. Exactamente. Todos lo están tirando y todo se va por el problema político, no por el problema del deporte, porque están buscando una gente que sea enteramente político para reprimir al deportista. Entonces es una cosa contradictoria. El chivatón, Pablo. No hacen las cosas, no hacen las cosas para que el deportista se sienta motivado, realizado, tenga la posibilidad de crecer en el deporte y diga: estoy. Bueno, compadre, una gente que lo que va a hacer es sancionar, poner trabas, no hagas esto, que te voy a quitar. ¿Qué es eso, brother? Y estamos, hermano, es increíble, es un sistema militarizado que lo que vive es de la coacción, de coaccionar. No sé, una coacción grande. Y lo otro que tenía que preguntar, meterte miedo, meterte miedo y meterte más miedo. Así como exactamente. Funciona Cuba. Y la pelota no es ajena. Así es. Exactamente. Otra cosita, rapidito, mi hermano. ¿Has sabido algo de la vida de Iván Correa? Está por México, creo. Bueno, estaba en México, fue lo último que teníamos de él. Pero él no llegó a estar aquí en Estados Unidos, después que no lo dejaron entrar a Cuba. No. Tiene residencia mexicana. Él tiene residencia mexicana, con el problema de la residencia mexicana, que a ver si recuerdo bien, él llegó a Panamá y en Panamá lo mandaron para México. Y bueno, en fin, él tiene residencia mexicana legal. Él no debe tener problemas para estar en México, que es donde vive con su esposa. Yo tenía esperanza de que ese muchacho fue MVP de la final en Panamá. Fue MVP en Panamá. Ajá. Pero lo que le hicieron en Cuba fue trocharlo completo. Fue MVP en Panamá y sigue siendo el MVP reinante de Cuba, porque fue el MVP la temporada pasada. Y fue MVP en Cuba. No, el premio no se lo dieron en la ceremonia. La ceremonia, el acto de espérate, los premios el año pasado. De él no hablaron, de César Prieto no hablaron. Es como que no existieron. Tú sabes cómo son ellos. Que son borradores de historia. La historia la cuenta como quiere. Oye, mi hermanazo, yo sé que usted es una persona bien tranquila en el sentido de que no te vaya a subir la presión, mi hermano. Ay, Dios. Yo lo único que quiero es que coja ecuanimidad. Ok.
que estés pausado. Yo no te quiero perder, mi socito. Yo quiero tener un hermano por muchos años. Está bien, está bien, está bien. No pierdas hoy lo que se va a hablar de la emigración entre los escarados de allá y los medios sinvergüenza de aquí. Acuérdate lo que te digo. Mañana, mañana. Oye, oye, una pregunta. ¿Qué le pasa a Grandal? Está fuera de distancia. Tendría que yo traerlo a la gallería mía para que ponerlo, para que no sé, para que se mida bien. ¿Qué le pasa? Ese es el pelotero que yo soy fanático, para que tú lo sepas. Ese, yo soy fan de él. Pero está fuera. Está promediando 105. Pero, Lázaro, te voy a decir una cosa. Yo todavía no siento que es momento de preocuparse. Estamos empezando. No, porque yo soy fanático de él. No. Yo soy fanático de él. A mí me duele. Tú y todos queremos que lo haga bien siempre. Estamos claros. Pero yo no me preocuparía todavía. Un sprint training recortado de último minuto. No se jugaron todos los juegos que siempre juegan. En enero y en febrero tenían que entrenar por su cuenta porque no estaban con el equipo, con el locao que hubo en enero, en febrero y parte de marzo. Con el locao que hubo de Grandes Ligas. O sea, yo todavía no me preocupo por... Pero yo lo que hago es que él no está chocando con la bola como él choca normalmente. Está fuera de distancia, es lo que te quiero decir. No sé, no está midiendo, el swing no lo está haciendo. Mira, ¿y ese pelotero está fuera de distancia o cómo está ese pelotero? No. Ese tiene, los grados que tiene Raizel, aparte de pelotero, es tan patriota. ¿Tú le estás dando grado a Raizel? Uf, esto otra cosa. Sí, Raizel tiene grado. No me dé grado. Raizel, ante la patria, usted tiene la estrella, usted la tiene. Porque usted no tiene necesidad económicamente de luchar. Si no, usted lo siente por dentro. Y mi respeto, y donde quiera que me paro, y donde quiera que hablo, digo... Vayan a ver a Raizel. Ese joven cubano merece seguir. No a mí que soy un viejo. Bienvenido, Raizel. ¿En qué buen momento entraste? Porque estoy viendo el noticiero hace rato, pero estoy empacando porque hoy jugamos ya el último juego y de ahí viajamos para allá por Los Ángeles. Pero estoy viendo el noticiero, ¿A dónde van? Para la casa, a jugar con los jóvenes. Ok. Oye, Raizel, déjame hacerte una pregunta. Tenemos día libre mañana y el viernes abrimos una serie con los Orioles. Tú, Raizel, tú que eres pitcher, déjame hacerte una pregunta. En el caso de Grandal, puede ser que la mecánica ya está un poco... que no sé, yo no lo veo que hace el swing con... El ritmo, es coger el ritmo. Mira, te voy a hablar claro. Recuérdate que hubo un locao, muchos peloteros están acostumbrados a una cierta cantidad de días de entrenamiento. Otros están acostumbrados a poco entrenamiento. Apenas la temporada está empezando. Hay algunos peloteros que empiezan con buen ritmo, otros empiezan un poquito lento, van cogiendo el paso a medida que va pasando el tiempo con la temporada, a medida que van haciendo ajustes. Yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones con muchos peloteros. Para nadie es un secreto que Grandal es un excelente bateador, un peloterazo, y que esté empezando un poquito lento, igual que Juli, ese tipo de cosas. Eso no es preocupante, eso no es alarmante. Tienen que preocuparse cuando ya falte un mes de pelota y todavía estén bateando 140 y pico. Ahí pues, coño, ¿qué ha pasado con la temporada de estos muchachos? Pero no creo que ese sea el caso de esta gente. A medida que vayan jugando, que la cosa se vaya aclimatando, ellos van a ir haciendo ajustes y van a ir saliendo adelante. ¿Me entiendes? Como Raizel, cuando tú lo veas, dile que hay un viejo aquí en Jacksonville, que es fan de él, pero de a pecho. Pelote, vaya, desde el punto de vista de pelotero, ese es el mío. Bueno, y hablando a mensaje, dice Oropesa, que está en Cancún, dice: Daniel, salúdame a Antonio Maceo Raizel. ¡Ave María! ¿Ves? ¿Pero ves? ¿Te das cuenta que la palabra a la persona correcta tiene ego? Ese es mi padre, que ya está en Cancún disfrutando, se lo merece. Oye, Raizel, qué bueno que entraste, porque de hecho iba a responder varias cositas que estaban hablando en el chat. Y una de ellas es que en exclusiva, dijimos el otro día, tuvimos a Jan Padrón en el estadio de los Marlins, en el Luan Depot Park, y entrevistó a Jorge Morejón, conocido periodista cubano, de ESPN, está muy vinculado a la asociación, y Morejón dijo en exclusiva que ya habían conversado con Tony Clark. Tony Clark es el presidente de la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas. ¿Hay algo que puedas agregar de esto, que quieras comentarlo a los muchachos?
Coño, decirte quiero que, ¿sabes? No es que no tengamos, que no estemos abiertos a hablar un poquito de eso, pero cuando ya nos reunimos con él, tuvimos lo primero que se habló ahí fue una reunión de confidencial. Confidencial, exactamente, hasta que las cosas avancen un poquito más, pero sí fue una reunión muy buena, quedó muy contento él con las cosas que le planteamos, con el proyecto que hizo en la mesa. Y el hombre estaba contento, va a luchar porque esto se dé y va a tenerle tenemos el apoyo prácticamente del 100%. Para no decirte... ¿Qué bueno, cabezón como el locado. Pensé que la situación iba a ser un poquitico más difícil con él, pero de verdad que me quedé sorprendido cuando le pusimos todo el proyecto en la mesa y él lo vio y se quedó muy impresionado con lo que le planteó el presidente de la asociación, Mario Fernández. Es que hay una honestidad y una necesidad clara en el proyecto. Sí, exactamente. Todo está ahí puesto. ¿Qué es lo que económicamente el Clásico Mundial? Que todo el mundo gane dinero, está puesto en la mesa. Que sea un gran show, está puesto en la mesa. Que sea para bien del béisbol, está puesto en la mesa. Todo se lo pusimos en la mesa, él lo vio todo. Incluso mandó a pedir todo eso para él analizarlo mejor, verlo con más tiempo. Eso se le mandó. Y ya, estamos esperando ahora tener una reunión con el comisionado de las Grandes Ligas, que ya ese sería ya. Yo creo que ya estamos. Oye, Iglesia, mi hermano. En la tercera vuelta ya. Oye, Iglesia. Pasamos la primera vuelta, pasamos la segunda, ya estamos en la tercera. Qué bueno. Oye, Iglesia, mi hermanito. Saludos. Para nosotros aquí en Kentucky, tú eres el ídolo más grande. Oye, ¿Cómo te quieren aquí, mi hermanito? Yo pertenecí ahí por 6 años. Recuérdate que yo estuve con los rojos y estuve por esa zona ahí. Oye, mi hermanito, rápido, una preguntita pequeña. ¿Qué director tú quisieras tener en el equipo unificado? Coño, no me llamo unificado porque no conozco esa palabra unificado. No, bueno, independiente, en el equipo independiente, en nuestro equipo independiente. Es que el nombre es muy largo. Coño, te voy a hablar claro, bro. Ahí hay un solo nombre y es el único que se va a poner. Sí. Brian Peña. ¡Upa! Brian Peña. Palabras mayores. Brian Peña, yo estaba pensando. Es el único nombre que se va a poner. Ya, para y que entonces... la gente no empiece más que si Jorge Fuente, exactamente. Que Mesa, que si Angra. No, no, no. No pongan esos nombres porque esa gente no van a ser parte de esto. Exactamente. Con toda honestidad. Si esto se da, esa gente no van a ser parte de esto. Y son buenos managers. No tengo nada en contra de ellos. Es un solo manager del equipo Cuba. Ya. Unificado, unificado no, del equipo Cuba que se está haciendo independiente. Es un solo manager, un solo nombre. Exactamente. Oye, gracias. Y se está hablando de que sea Brian Peña. Se está hablando de que sea Brian Peña. Porque es una excelente persona. Es un tipo que viene teniendo conocimiento de este tipo de béisbol, de cómo se está jugando el béisbol hoy en día. Tiene mucho ascenso dentro de la organización de Detroit. Ha tenido un buen resultado dentro de la organización de Detroit. Y para nosotros los peloteros, que tenemos una gran amistad y tenemos una gran profesionalidad con él, sería un orgullo de que él fuera parte y fuera el director de este equipo. ¡Bravo! Aunque tú sabes que este equipo lo puede dirigir Daniel de Mala. ¡Oh, sí! Tú pones a ver ahí y después me pones al lado de mi hermanito ahí y yo le llevo la dipirona, la pirina. Ese equipo seguiría solo. Pero hay que poner un director. Tienes que tener gente adelante. Porque cuando tú pones un equipo así, 9 hombres en el terreno, como tú estás viendo de estos peloteros profesionales, tú sabes que eso es la planadora santiaguera cuando aquel tiempo que se dirigían solo. Es la misma historia. Ese equipo se dirige solo. Pero sí, porque yo veo que, ¿sabes? Es bueno tener opiniones y bueno que la gente tenga sus controversias y todo eso, porque eso es bueno. El debate es bueno. El debate nunca es malo. Que la gente ha hablado, coño, que me gustaría que dirigiera fulano, que me gustaría. Es un solo nombre, caballero. Brian Peña. Sí, ya. Es un solo nombre. Ya sabes, él. Se ha hablado con él, tiene 200 de 200 de la disponibilidad, está súper contento con que lo hayan elegido y de eso es lo que se trata. Qué bueno. Ven acá, Iglesia. Todos los peloteros cuando hablan de Brian Peña, por interno, en vivo, cada vez que hablan de Brian Peña, hacen así, mira.
Sí, no, no. Te digo, ha cogido una maestría. Ha cogido una maestría como entrenador y como director, que es lo más grande del mundo, y ha aprendido muchísimo. En Detroit lo tienen bien alto. Posiblemente sea el próximo director del equipo de Detroit en coño, qué buena noticia esa, cara. Iglesia, y poner alguno de estos pitchers, por ejemplo, el Duque o el de Pinar del Río, de manager, de coach, de entrenamiento. Hay varios. Ya eso, esa parte sí no sé nada de eso. Esa parte ya será un dolor de cabeza de Duque, esa gente de Amar. Pero podemos luchar, Iglesia, por poner además el coach de tercera. Coño, tú te imaginas. Oye, iglesia, tú te imaginas de mala, coach de tercera, en un jorrón de pito o un jorrón de un caballo oso. ¿Cómo se pone este chamacón? No, porque de mala tiene mucha sangre, con corredores primera, cogida los jardines, te lo manda a bajón. Por eso no lo digo. Oye, le dice a cualquiera, no te pares, cojones, dale bajón. Vamos a dejar a Daniel de Mala con las primicias de día a día. Está bien. No, pero oye, para mí sería un orgullo ver a ese periodista en el terreno con todo. Yo voy a estar en el terreno. No te preocupes, que donde es un güey, yo voy a estar. Y como la prensa tranquilo, tiene acceso a... con la prensa tratamos de hacer una ponida entre todos. O yo juego la lotería y si me la gano, le compro un super proyectazo, eso grande, a Porto, y pongo a Porto ahí, rico ahí. Tranquilo con eso, que Porto tiene el chofer privado. Exacto, ahí mismo está, ahí está. Eso está bueno. Y cuando está aburrido, yo sé dónde distraerlo. Está bien. Mira, a ver. Oye, bienvenido, Andro. Oye, qué rico ver ahí a la gente ahí que te va a ti. Y la parte esta que me gusta a mí, el clásico. Y bueno, yo que entré 5 minuticos, estoy en función de almuerzo para... Te regalé el juego de una Duarte ahí para que se fuera todo lindo. Mira, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Pilar del Río está jugando con una mano manca, con una muela, sin muela y sin patas. Y aún así está metido en zona de clasificación, ni hablar de eso. Pero bueno, vamos a ver el tema. Raizel, entré para decirte 2 minutos. Yo no sé cómo ustedes lo van a hacer. Pero si en algún momento, mi hermano, usted llega a jugar el Clásico Mundial, Andro García Verdad está dispuesto 24/24 a trabajar en el equipo, esa metría, el cauteo, lo que haga falta colaborar para la gente del Clásico Mundial. Caribe, la Liga Europea, lo que sea. Yo estoy aquí, yo soy fan de todo eso. Yo, de hecho, yo hago trabajo para mí, para yo solo ir, para leer y para analizarme yo solo. Coño, eso es muy bueno, recuérdate que nosotros estamos teniendo una idea de llevar a cabo este proyecto como si fuera un equipo de Grandes Ligas. Yo sé, por eso aprovecho. Tienen trainer, tienen médico, tienen los dos entrenadores de pesa, todo ese tipo de cosas, pero coño, sería muy bueno. Sí, por casualidad, no sé, eso lo hablo aquí entre nosotros. Si en algún momento ustedes consideran que para alguna competición... Me hace falta gente afuera, gente que analice el juego desde el punto de vista matemática, tú sabes. Tienes que tener gente que, por ejemplo, mañana te toca jugar contra México, tú tienes que tener gente que esté chequeando el juego de México. Además, ya esos temas, no con la calidad de hoy, ni con las mismas herramientas de hoy, pero cuando Cuba fue el primer Clásico Mundial en el 2006, yo participé en la parte de analizar un poco a los contrarios desde la UCI. Yo estudié en la UCI en aquel entonces y se hizo un equipo de informáticos de la UCI para hacerle un poco de... Yo estuve trabajando con los jugadores de AAA. Los jugadores de MLB habían otros equipos que estaban trabajando con eso, pero había muchos jugadores de AAA que no eran muy conocidos en aquel entonces. Claro. Jugadores de AAA de Australia, jugadores de AAA que estaban jugando por México, jugadores de AAA que no eran muy reconocidos, entonces, ¿y esta gente quiénes son? Pero bueno, hoy ya contamos con más, por suerte, con muchas más opciones, mucho el internet, full, toda la documentación, por ahí para allá.
No hay que. Yo captado. Ya está fuera. Pero no lo hicieron el escauteo a Japón, ¿no? Internet 24/7 también. No, Cere, mira, nosotros en aquel entonces te voy a hacer una historia contigo. Éramos estudiantes de universidad. Nosotros no teníamos nada, que nos gustaba la pelota. No, a mí siempre me gustaron las estadísticas y averajes, jonrones, tu güey, extra base. De ahí para allá, cero las matemáticas. El tema de saber meter era otra cosa. Entonces, cuando nos hablan del tema, yo estuve en la preselección con ellos ahí, conversamos cantidad, compartimos con ellos, hablamos un poco. Y empezamos nosotros mismos a buscar en internet temas de sabermetría y cómo encontrar y cómo para dar información a ellos. Pero no era que teníamos un curso hecho en Harvard, en una universidad ligada al deporte, para entonces aprender sobre las métricas, para poder darle a ellos la información exacta. Ahí lo que hicimos fue buscar un poquito por arribita, encontrar al pelotero, ver cómo estuvo, quién era, cómo se llamaba, si era de fuerza, si era de contacto, si era rápido, si era zurdo, si era derecho, cómo le iba contra zurdo, cómo le iba contra derecho. Reunías un poco de información y se la daba. Pero de ahí en fuera no había mucho más. Estaba hablando de 2006. Es que de eso se trata el béisbol hoy en día en el profesional. ¿Me entiendes? De eso se trata. Claro. De eso se trata. El béisbol hoy en día ya prácticamente se está computarizando. El béisbol hoy en día es computador. Todo. Y ahora es todo. El queche con una manilla aquí, que tú aprietas un botón y el piche tiene una tío, exactamente. Escucha lo que va a tirar y así el queche no tiene que estar dando señas con corredor en segunda. Claro, hay otros piches que no le gusta eso. Yo por lo Raizel, menos. Déjame preguntarte. Cada picheo, ¿me entiendes? Déjame preguntarte, que tú me gustas loco con esto. ¿Qué son las riñoneras esas que están usando ahora los jugadores de la pelota? ¿No? Sí, hacer, ¿qué cosa es eso? Trae la información de cada... No. La riñonera. Están usando una riñonera. ¿Cuesta aquí? No, sí. Ah, tú dices lo que traen los árbitros. No, los peloteros. Ayer había dos jugadores, los Yankees, con una riñonera puesta jugando. Sí. No sé qué es eso. No, eso no lo sé. Hasta donde yo tengo la más información que tengo, todavía nosotros no tenemos nada. Ok. Hasta donde lo que más tengo de información es lo que tiene el catch aquí, que es como un aparato. Sí, ese sí lo he visto. Que tiene todas las señas recta, cupa, slide, todo ese tipo de cosas. Y entonces con corredor en segunda, para que el catch no tenga que estar dando señas con los dedos, tú le dices al tipo, vamos a tirarle recta. Y aprietas el botoncito de recta, el pitcher lo escucha y ya sabe que es recta lo que tiene que tirar. Entonces lo que el queche lo que hace es que se mueve. Pero Chama, Chama. En el chat que dice que las riñoneras son para meter las manos por el frío. Ok. Oye, pero Chama también estuvo. Puede ser porque está violento el frío, la temporada está violenta para el centro del país. Y entonces está nevando y ese tipo de cosas. Bueno. Y puede ser, a lo mejor puede ser. Raizel, pero Chama tuvo parece problema con escuchar, porque yo vi el video en que él tenía... Hay veces que con la garabía de los fanáticos no escuchas bien el picheo. No, eso yo creo que la tecnología se aplique. La bocinita y apretártela. En el caso mío, a mí no me gusta. Me preguntaron si lo quería usar. A mí no me gusta. A mí me gusta el béisbol antiguo. No es que... Es igual. Me gusta la tecnología está buena. Pero... ¿Y si falla? Tengo mi carta. Yo cambio mi seña cada un picheo, cada dos. ¿Sabes? Que es difícil que me cojan los lanzamientos. No me gusta ese aparato en la gorra. Primero que es molestísimo. Yo tengo un chichón por aquí y mi cabeza no es lo redondito. Y no me gusta con la gorra tener nada que me moleste en la cara. Simplemente la cara dentro de la gorra, la miro, cambio mi seña constantemente y busco la manera de hacerle el turno difícil al bateador. Raizel, te preguntaron, no sé, te voy a decir exactamente cuando te preguntaron. Yanela preguntó que si te gustan los gallos, me imagino que la serie nacional. Los gallos. Los gallos de Santi Espíritu. El equipo de Santi Espíritu. Que cómo tú lo ves a los gallos, me estoy imaginando que esa es la pregunta. ¿Qué quiere que eso? Especifique bien porque... Cuando le ganen Joaquín de nuevo, serán gallos. Son gallitos. Es que el equipo de Santi Espíritu no lo conozco. El único que conozco es Ariel Sánchez, que es el director, creo. Ya se pega. Bueno, se pega, sí, claro, pero que te digo. Tío, y en Mendoza tampoco. Y a Mendoza tampoco. Mendoza no te tocó un limón nunca. El único. Yo no sabía que Mendoza todavía estaba jugando. Yo pensé que estaba retirado.
No, es que no sé, no sigo. Es que te digo, yo veo mucho el equipo de la isla y no conozco casi ni el 70% de los peloteros que están en la isla. Porque son muchos chamacos jóvenes que eran chamaquitos de juveniles, de 15, 16 cuando yo estaba en Cuba, ¿me entiendes? Con los cambios que hay de un año a otro, en los rosters de Cuba, ¿qué vas a saber tú quién está jugando? Exactamente. Oye, Raizel, dile a Otani y a esta gente que le den un poco suave al final de los cines para ver si tú puedes llegar a zapar la serie para que te hagas como. Llevo 5 días en lanzar. Exacto, Cere, dile a esta gente que le den, que le dile a manes que los cambien el octavo y el noveno, a ver si llegas tú ahí a tirar algo ahí. Te me han dado 3 jueguitos ahí ya para entrar ya casi en el octavo, pero en el octavo el equipo hace. Exacto, entonces a esta gente ya se entró 3 carreras más y ya se jodió jugo zapado. Como tuvimos par de piezas que cogimos para el bullpen, se hablaron conmigo y me dijeron que nada más iba a pichar el noveno inning y en situación de zapado. O si tuviera más de 5 días sin lanzar, ya. Es decir, que si el juego está por 2 carreras, se le enrede el inning, ahí puedo entrar porque hay situación de zapado. Mientras no hay situación de zapado, no voy a pichar. Vas a coger mango bajito ahora con los Orioles, ¿oíste? ojalá haya dado una rachita buena esa de que se den los juegos pegaditos para por lo menos salir 2 o 3 veces corrido y por lo menos... Tiré. Tengo un zapadito ahí. Sí, hablando de tirar, vamos a tirar la encuesta, el bombo, para ver quiénes se ganaron el premio. Este premio es por los que adivinaron quién iba a dar el primer jonrón de la temporada, los cubanos, que fue Jordan Álvarez, el primer cubano de jonrón este año. Y tenemos 32, ahí están los nombres de los que adivinaron. Mira, hay varios nombres raros porque fue por redes sociales, pero bueno, ya lo buscaremos. Oye, producción, ¿cuál era lo mío que te dije ahí? ¿Cuál era la producción lo que te dije? Ay, mi madre, si vuelve a salir sello, mira, creo que en lo que va saliendo ahí el ganador. Ayer se dio una jugada, estaba viendo el juego de Pinar del Río, un ratico de Pinar del Río, madre, que se dio una jugada que yo eso no lo había visto ni en escolares. Escucha, yo veo pelota, ni en escolares. Pase, primera, que estoy hablando de una jugada de ABC, eso lo hacemos hasta nosotros con los ojos cerrados. Primera desocupada, bateador en 2 strikes. Recta por dentro, swing al aire, no le da, ponchado, se le va la pelota al queche y el tipo se va para el banco. No corre para primera. Imagínate cómo fue la bola para atrás, a qué distancia, que le daba tiempo ir al banco, ver al aire y ser quieto, porque había hombre en segunda, Arencibia dobló todo el tiempo y anotó el home. Pues mira el pavote del queche. Y el hombre que hizo swing se fue para el banco, ponchado. Yo me quedé con la boca abierta así. Yo dije, ¿qué pelota? Yo vi la jugada. Porque eso es de escolares. Primera desocupada, usted hace swing, el tercer strike, usted sale corriendo la primera, si es que él se lo coge la pelota. Yo me quedé así, yo dije, ¿qué cosa es esto, cabrón? Pero estamos hablando de un jugador de equipo Cuba, que estuvo en el sub-23 con México, que ellos arroja. Es el queche Pinar del Río. Eso me quedó. Nos vamos con un primer premio aquí, en esta ronda que se va a dar una gorra del equipo Cuba, de las que tenemos acá el swing completo. Vamos allá. Hay un dolor tremendo porque ese equipo viene de Río, pero coño, no es el pirareño. Don Juan y López, que si no recuerdo mal está en México, acaba de ganarse la gorrita del equipo Cuba, oye. Ay, osate, Don Juan, cogiste cajita, hecha. Oye. Quítalo, Juan, y vamos con el segundo premio. El segundo premio se va a dar una igualita a la que tengo puesta. Igualita a la que tengo puesta. Vamos allá. Espera. El Queral. Wow, este sí es un nombre raro eso de redes sociales. Ok, el Queral se llevó la gorra roja de swing completo. Y Alejandro García está pidiendo el bar. Dice que no, que esto jugó algo mal ahí. Ay, chico, Oye, Raizel, una preguntita que quería hacer, teniendo en cuenta que tú estás ahí en la meca de la asociación, hermano, antes han tomado en cuenta ustedes, porque bueno, todo el mundo se enfoca en los peloteros más aclamados por la fanaticada cubana, pero han tomado en cuenta ustedes en convocar a J.D. Martínez y a Nick Castellano para esto, teniendo en cuenta que bueno, a lo mejor ellos piensan esperar si el Team USA los convoca, pero bueno, pienso yo estratégicamente, mirándolo del plano de negocio que ustedes también van a abordar ese espacio, yo pienso que deberían de cierta manera, vaya, como una cosa formal,
convocarlos a ellos como que puedan tener la posibilidad. Y bueno, y si existe algún que otro pelotero en ligas menores también que a lo mejor nació aquí, entiende, pero es descendiente de familia cubana y que de cierta manera ustedes lo conozcan y sepan que él se siente, vaya, como que acercado a la comunidad cubana. Hacer para jugar por un país no hace falta que sienta, es que no, lo convoquen no, y que vaya. No, si hay una pila israelí ahí jugando pelota en Israel, que no sienten nada por Israel, está jugando pelota. Pero Andro, en el caso de esta gente, el caso de esta gente es muy especial, porque mira, Nick Castellano y Eddie Martínez prácticamente son de una comunidad americana, sí, ellos han demostrado en estas ocasiones. Pero por la ley lo puede convocar. Son de padre cubano. Pero primero hay que contactar con él, porque hay gente aquí que nacieron y en su casa se habla español y se come la mano y frijoles, pero no se sienten identificados con Cuba, son americanos. ¿Tú estás de acuerdo contigo? Entonces es muy bueno hacerle sentir a ellos que nosotros lo tenemos en cuenta, ¿entiendes? Porque yo te voy a decir una cosa, todo el mundo se va por lo de siempre. Yo realmente te digo una cosa, en el equipo mío que tengo aquí en mi mente yo, en mi equipo cabe Nick Castellano y cabe Eddie Martínez como bateador designado. Sí, por supuesto, claro. Castellano cabe cualquiera. Y no estamos hablando de dos peloteros que ni por nada están en el ocaso de su carrera, están todavía en plenitud de forma y año por año tienen buenos números y lo demuestran, ¿entiendes? Ambos peloteros tienen contratos de más de 100 millones y yo creo que al equipo Cuba, si ellos no lo toman en cuenta para el Team USA, al equipo Cuba le vendría de maravilla. Y creo que en el término de negocio, porque hay mucha gente americana que se identifica con ellos porque son americanos, pero no saben en realidad que provienen de una comunidad cubana, que son de padres cubanos. Y sería muy bueno de que lo hubieran también con nosotros, ¿entiendes? De cierta manera. Porque en Cincinnati, que jugó hasta el año pasado, Nick Castellano, ¿cuántos gringos no son fanáticos a Nick Castellano? Y cuando vean a Nick Castellano con el Team Cuba, coño, va a ser a su coño, pero ni castellano cubano, pero que esto, y de cierta manera van a llamar la atención. Eso puede ser. Yo creo que Raizel puede comentar del tema. Pero realmente, realmente el manager del equipo escoge sus jugadores. Si Brian Peña le da por llamar a Nick Castellano te dirá si sí o si no. No, sí, pero aquí hay que convocar a todo el mundo, porque se trata de no discriminar a nadie, a convocar a todo el mundo. No, pero ese es el director del equipo, es quien tiene la responsabilidad de dirigir y de convocar, que es como se hace realmente y no como sabemos que se hace en otros lugares. El director del equipo, que en este caso será Brian Peña, se encargará de convocar a sus jugadores. Si convoca a una gente que no nos gusta y pierden, ya le criticaremos. Si gana, pues lo cagamos. No, te digo, la asociación está abierta, claro, por supuesto. Se le hace un llamado a esos peloteros. Si esos peloteros están de acuerdo y sus equipos le dan el permiso, por supuesto, claro. Claro. Estamos hablando de nosotros, mucha gente dice, coño, que fulano, que mengano. Estamos hablando, tenemos una contra también. La contra es que los equipos de Grandes Ligas autoricen a los peloteros. Claro, claro. Entonces, que hay muchos peloteros que son súper prospectos de sus organizaciones y los equipos los tienen así, mira, lo están llevando suavecito esto, porque recuérdate que el Clásico Mundial es una semana y media de torneo y entonces cada equipo quiere tener sus peloteros listos para el opening day de la temporada. Tú no quieres que un pelotero te juegue el Clásico Mundial y te llegue lesionado. No, peloteros que se están recuperando una lesión, que te dicen. O peloteros que se están recuperando una lesión, ¿me entiendes? Hay veces que, por ejemplo, si esto se da con el favor de Dios, hay mucha gente que va a decir, coño, ¿y por qué no fue fulano? No es porque no es porque la asociación no quiso, claro, que ese pelotero claro. No estuviera en el equipo. No, es porque a lo mejor el equipo no le dio permiso. El sindicato de peloteros se faja con los equipos, con los dueños de los equipos de Grandes Ligas para eso. Mira, necesitamos que le des permiso a fulano de tal para que juegue el Clásico Mundial. Necesitamos que le des permiso a mengano de tal. Los dueños de los equipos no le interesa para nada el Clásico Mundial. No ganan un peso claro, con el Clásico Mundial. Claro, no tiene que ver con eso. Cada pelotero de esto es una inversión de los equipos de Grandes Ligas. Ellos son los últimos que toman la decisión de decir, oye, ve y juega el Clásico Mundial. Debes de cuidarte para que estés ready para el opening day. O no te quiero en el Clásico Mundial, te quiero aquí en los entrenamientos, entrenando. Tú eres más importante aquí que en el Clásico Mundial. ¿Me entiendes? Y eso es una de las cosas que la gente tiene que saber. La gente tiene que saber eso, porque la gente a veces dice, coño, ¿por qué el fulano no fue al Clásico Mundial? Hubiese sido de mucha ayuda. No es porque no quiso el equipo de Clásico, es porque el equipo de Grandes Ligas no le dio el permiso. Eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, se le va a llegar la comunicación a todo aquel pelotero que quiera participar en el Clásico. El Clásico todo el mundo quiere jugarlo, pero los equipos lamentablemente no le dan el permiso. No, pero si es algo que tenemos,
Estados Unidos no va con todo su trabuco. Exacto. No, nadie. ¿Por qué? Porque los equipos de grandes ligas le dicen, oye, no. Fulano, no. Mengano, no. Y no los dejan. Entonces, no los dejan. Los peloteros que dejan son los que realmente pueden estar en el... No, pero igual tenemos 170 peloteros confirmados por organización de los Estados Unidos. No, no, y además están lo que acaba de mencionar Sergio, los cubanos americanos. O sea, pelotero para escoger está bien. Sí, claro, exactamente. Y además está Corea, Japón. O sea, hay pelotero cubano. Para decir, vamos a ser un equipo, no vamos a ser tres. Pero. Porque con aquel. Oye, acá, ahora. Pelotero sí no hay problema, porque cuando viene el clásico mundial, esa gente allá paran. Claro, paran. Todo el mundo para, sí. Paran. Y entonces, ¿qué hacen esos peloteros? Están en un paro también, ¿me entiendes? Entonces ellos pueden ser parte de esto, pero en Estados, a la diferencia de Estados Unidos es diferente, porque en el tiempo que se da el clásico mundial, los equipos están en spin train, están en entrenamiento, y entonces hay veces que los dueños de los equipos dicen no, tú te quedas aquí entrenando con la organización, ¿me entiendes? Y el pelotero no puede ir a participar en ese torneo. Entonces si tú hablas con tu abogado y tú decides ir porque tú eres tú, ya eso traerá consecuencias con tu organización. Cuando tú regreses, puedes tener problemas con el equipo, te pueden dejar libre. Ajá. Se te puede anular el contrato y todo. Te pueden, ¿sabes? Puedes tener consecuencias con eso. Entonces, ya esa última palabra es de los dueños de los equipos. Hay mucho camino por recorrer. Oye, vamos a pedir, señora, que está tardísimo para la pincha. Una menos cuento. No, en hora del este de los Estados Unidos. Raicero, son las 7 de la mañana ya. Está bien. ¿Dónde está? No, aquí en Houston, aquí son las 11. Ah, bueno, está bien. Está en Texas. Son como las 10 de la mañana, 10 y media. 11:43. Oye, nos estamos despidiendo, señores. Agradecidísimo. Un honor, en realidad, a Raicero, que te pusieron una cantidad de nombres. Maceo. Sí. Bueno, en fin. Bueno, un honor tenerte por acá, mi hermano, y a todos los que entraron. Dale. Muchas gracias. Te llamo el viernes para mandarte eso. Dale, aquí estoy. Dale. En cuanto llegue me lo pongo. Dale, un placer. Gracias, mi hermano. Nos estamos despidiendo, agradecidísimo con todos los que entraron, agradecidísimo con el segundo mensaje de Cobo y su esposa también. Un placer, en serio, porque es por ustedes que trabajamos. Yo lo digo todas las veces que sea necesario porque es así. Y es parte de lo que creo. Y lo que nos hace el día esto. Hernán entró, pero no lo pudimos sacar. Tenía cuesta música, Hernán. No puedes entrar con música en el carro o lo que sea, que nos enreda la vida por acá. Y la próxima lo tenemos por aquí, seguro. Nos estamos despidiendo. La votación quedó. Ponlo un momentico rápido ahí, producción. La votación, a ver. Ahí está. Un 4% de 174 votos dice que Miguel Cabrera no es Salón de la Fama. Ok, está bien. Usted ve la pelota a su manera y no estamos de acuerdo. Está bien. Oye, nos estamos despidiendo. Fue noticia Víctor Mesa en el Estadio Latinoamericano. Fue noticia los resultados de la Serie Nacional. Fue noticia el segundo juego salvado de Aroldi Chapman. Dobletes de Randy Arozarena, Andy Díaz y Ulieski Urriel en la jornada de ayer. Además que en Cuba, la conferencia de prensa de la semana... Están haciendo una o dos semanas, si usted no lo sabe. Dejaron saber que, de manera retroactiva, todo pelotero cubano que deje el equipo de la Serie Nacional porque se buscó un contrato por cuenta propia, va a estar sancionado por 2 años. Donde dije, digo Diego. Bueno, en fin, ya me enredé hasta con el tabalengo. Bueno, en fin. Nada, básicamente, otra vez más, la pelota esclava cubana sigue esclavizando a sus peloteros. Nos estamos despidiendo por hoy. Tengan un miércoles que no se le atraviesa a nadie. Fantástico, que la semana siga de maravilla. Que en Patria y Vida se escuche en el mundo entero y el SOS Cuba también. Porque necesitamos una libertad que no tenemos que estar pidiéndola porque nos toca. Es un derecho humano. Y más por ahora, soy Daniel de Malas y esto es incompleto.